internautas, ¿cómo están? Estamos aquí una vez más en su magazine Busca tu Media Naranja. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, por favor, muy bien, Memo. Pues aquí después de el día de ayer del debate, hoy es lunes 11 de junio, y ya muy pocos días de finalmente la elección, proceso electoral, ¿no? 3 semanas prácticamente. Y pues desde luego estamos aquí con ustedes para platicar esta situación política, los detalles finos pues del debate, y pues independientemente de las conclusiones que sacaron hoy los periódicos, los medios electrónicos, las redes sociales, pues vamos a ver cómo se vieron los 4 candidatos a la presidencia de la República, especialmente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, para pues ir desmenuzando esta información, que los temas centrales pues fueron desarrollo social, política y gobierno, y México en el mundo, es decir, la política exterior. Tú, en general, Mauricio, ¿cómo viste? Pues mira, yo lo que quisiera es iniciar con lo que ya hemos comentado en otro video, precisamente de la compilación de todos los eventos que se dieron en la semana, ¿no? Que fue la presencia de Andrés Manuel en tercer grado, lo que significó también las marchas, las diferentes marchas que se llevaron a cabo, obviamente también el asunto del debate, y muchos otros elementos que se han venido presentando, como la designación de Juan Antonio Zavala como vocero de la campaña de Josefina Vázquez Mota, que pues tratan de apuntalar una candidatura que ya se desplomó. ¿Y por qué es tan importante insistir en este desplome del PAN? Porque ayer lo que vimos, Memo, fue una acción desesperada de Josefina Vázquez Mota por tratar de volverse a subir al ring. Y bueno, yo lo que hemos comentado aquí desde hace ya 2 meses es que nosotros lo que observamos es que iba a llegar el momento en donde iba a haber una polarización real en el debate, porque son 2 proyectos nada más los que se presentan. Y ayer fue claro y contundente Cuadri, Josefina y Enrique Peña Nieto haciendo propuestas similares, y en contraposición Andrés Manuel haciendo planteamientos que tienen que ver con una visión diferente de cómo vemos nosotros al país. Que en algún momento mencionamos que parecía que era 3-1. Así es, aquí lo estábamos botaneando el asunto de que pues en realidad teníamos esa situación de que teníamos nosotros pues la presencia de 3-1, y que bueno, yo me quiero referir a todo esto porque después de escuchar tus comentarios en un tema que tiene que ver con la situación de México en el mundo, yo lo que quisiera retomar posteriormente, Memo, es hacia dónde vaya la última fase del proceso electoral, de la campaña de Andrés Manuel, porque esto no es menor lo que estamos viendo, no es menor los ataques, no son menor las descalificaciones, no es menor de cómo se ha venido dando la situación. Recordemos que hasta hace 2 meses veían la propuesta de Andrés Manuel, no se veía con clara contundencia la candidatura, así es como lo venían reportando, lo que venían tratando de hacernos creer que ya estaba definida la elección, y bueno, pues nos hemos alcanzado y ya en este momento estamos en la contienda, pues, prácticamente en el tete a tete, ¿no? Y pues vamos a ver cómo nos va ya en el proceso del sufragio, pues. Pero en realidad es que estamos metidísimos ya en la competencia y esta es una parte medular. Así que, pues yo me gustaría que comentaras de manera muy breve, Memo, este asunto de cómo está México en el mundo, porque aparte que es algo que es tu especialidad, me parece que es de lo destacable de ayer, porque tiene que ver con todos los elementos económicos y políticos. Entonces, ¿tú cómo viste? Fíjate, Mauricio, que esa parte de México en el mundo, bueno, para mí, como soy internacionalista, me gustó mucho cómo la resolvió Andrés Manuel López Obrador, porque puede resumir todo el proyecto en sí. Hay una parte fundamental, yo lo comentaba hoy con mis alumnos, y estábamos diciendo que, curiosamente, en la pregunta de cómo se ve a nuestro país en las relaciones internacionales, Andrés Manuel es claro y contundente en el primer enunciado que dice: hay que mejorar la relación con Estados Unidos. O sea, a lo mejor en esta ocasión creo que Andrés Manuel pone muy bien el tema sobre esta importancia en el sentido, no se equivoque, ¿sí? Estados Unidos es nuestro principal referente, es el principal socio comercial y hay que mejorar esa relación, hay que construir una nueva relación. Y también voy a hacer un poco de énfasis en un mensaje que manda Andrés Manuel, y puede resumir muy bien lo que tú ayer decías, que algunos de las frases que menciona Andrés es para los grupos de poder, para los grupos fácticos. Y hay una parte, Mauricio, del debate que me pareció muy interesante, y quizás
las personas no pusieron mucha atención. Pero él dice, es que se aspira, yo aspiro a ser como un Roosevelt, un Delano Roosevelt, que hace un nuevo pacto social. Y eso tiene mucha trascendencia, uno, por el mensaje a quién va. Porque él es, junto con Washington, junto con Jefferson, junto con Abraham Lincoln, uno de los grandes íconos de la historia de Estados Unidos y de la democracia. Tan fácil como que es la mayor imagen de democracia en el siglo XX, tan es así que es el que empieza y prácticamente concluye la Segunda Guerra Mundial. Así es. Por una parte. Pero además, recordando a nuestros amigos cibernautas, este personaje Roosevelt entra cuando está Estados Unidos y el mundo en la peor crisis económica que ha tenido el capitalismo. Es en 1929. Y propone el New Deal, que en pocas palabras es un nuevo pacto económico-social. Independientemente de que el mensaje vaya precisamente a estos grupos fácticos, estos grupos de poder, esta parte, hacer la similitud, la analogía con que Andrés Manuel lo que quiere es precisamente un nuevo pacto social. No en la eliminación de pobres contra ricos, sino hacer un nuevo pacto social que elimine, uno, la desigualdad. Y que la mejor forma de ver a México en el mundo es un México fuerte. Cuadri hacía la propuesta de hacer un tratado de libre comercio con China, a lo cual fue excelentemente bien respondido ahí por Andrés Manuel, diciendo, a ver, y es una cosa cierta, ¿eh? Ustedes lo pueden revisar, México es el país que más tratados internacionales tiene. Y hoy lo comentaba también con mis alumnos, México tiene inclusive un tratado de comercio con Israel, ¿no? Pero es como si nosotros nos pasamos haciendo acuerdos con todas las personas, pero si no le sacamos provecho a ese acuerdo, no sirve de nada. Uno, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Mejorar la situación interna. Y la parte clave del discurso es la situación interna como condicionante del exterior y no al revés. Porque también hay que entender todo este juego político sobre que hemos dicho de las empresas que juegan, como Televisa, como Telecom. También hay que entender que este mundo, en esta globalización, es un todo. Y que esos actores externos también juegan, ¿no? Y dentro de ese mundo globalizado, pues también hay que ver la visión de cómo está México frente al mundo. Pero ese México solo es fuerte, no a partir de los acuerdos que se hagan con otros países, sino mejorando la situación interna, ampliando el mercado interno, mejorando las condiciones laborales. Y ahí por eso digo que es resumen del proyecto de nación. Porque Andrés Manuel lo dijo muy claro, hay que regresar a producir al interior, hay que mejorar las condiciones laborales. ¿Por qué, Mauricio? Porque finalmente, si se mejora la calidad de vida de los mexicanos, es un México más fuerte y más preparado para competir en la aldea global. Por eso esa parte a mí me pareció tan trascendente, tan importante, como resumen de todo el proyecto que se tiene. Sí, yo creo que esta visión precisamente, nuevo, por eso es que no queremos, pues obviamente el día de hoy ha habido muchos articulistas, muchos posicionamientos en materia televisiva y también de radio desde ayer mismo, pero es lo que queremos más hacer énfasis, porque nos corresponde como instituto político, más que este análisis superfluo, ¿no? Uh-huh. Un análisis que tiene que ayudar a transmitir el mensaje que Andrés Manuel ha tratado de impulsar y que tiene que ver con esta parte medular. Es decir, nosotros sí nos vemos diferentes al PRI, al PAN, porque vemos a un país con un desarrollo en donde podamos participar todos, en donde las empresas ya se dieron cuenta con el mensaje que Andrés Manuel manda ayer, uh-huh, a las grandes transnacionales, a los poderes fácticos, uh-huh, transnacionales, a los poderes fácticos nacionales, uh-huh, cuál es la visión de país que queremos, uh-huh, y que tenemos la certeza y la certidumbre de que ese es el mejor camino que se requiere para poder eliminar los problemas que tenemos. Uh-huh. Si no le entramos por ahí, y la otra visión es continuar con estas políticas en donde insisten en las reformas estructurales, en donde insisten en traer a México esta parte neoliberal, continuarla, uh-huh, la verdad es de que vamos a empeorar. Uh-huh. Por más allá que se diga de la situación macro, que la situación macroeconómica está muy bien, vemos que somos un país muy débil, uh-huh, porque descuidamos la parte más importante, que es la parte interna. Exacto. Y que esa es la profundidad del mensaje de ayer. Y yo quisiera concluir mi comentario, Memo, con
esta visión de hacia dónde van estos últimos 20 días. Una vez que ya alcanzamos una votación importante, percepción importante de triunfo, y que obviamente ya se ve reflejado en las encuestas y ya se ve el ánimo de la gente de votar por nosotros, por el movimiento progresista, ahora hay que consolidar muy bien la integración de todos estos factores que tienen que ver con los empresarios, que tienen que ver con los sindicatos, que tienen que ver con los indecisos, el voto de indecisos, y que tienen que ver con la recuperación de aquellos ciudadanos y ciudadanas que son priistas o panistas y que utilicen el voto útil en favor de la transformación del país. Te lo dijo, ¿no? Que lo dijo ahí al final también. Que la situación no es contra ellos, así es, sino estos grupos oligárquicos que están en el partido. Esa es la parte medular. El sintetizar que el asunto de lo que nos espera en los próximos 20 días es que estos poderes oligárquicos entiendan, esa oligarquía entienda que si ellos insisten en irse en la ruta de Peña Nieto, lo que va a ocurrir es que a lo mejor ellos van a seguir ganando, pero van a destruir a nuestro país. Si optan precisamente por dar la oportunidad de implementar un nuevo modelo económico, político y social que ya ahí queda plasmado, vamos a tener la gran posibilidad de reconstruir a nuestro país. Y esa es la trascendencia de lo de ayer, no la superficialidad de estos encuentros, de que lo que me dijo, lo que me dijo, eso no. Por eso Andrés Manuel, desde el tercer grado, lo comentamos aquí, se sube a la discusión y el mensaje ya es a estos poderes, ya es a los indecisos, ya no es a López Dóriga, ¿no? Ya no es a Loret de Mola, ya no, porque ellos al final del día ni son contra Enrique. Ni ya, contra Enrique, ya ni siquiera contra Enrique. Tomándolo también como un empleado del sistema. O sea, ya ni siquiera fue contra él. Así es. Sino contra este grupo de poder, este grupo oligárquico, ¿no? Ni siquiera ya hizo ninguna referencia a la opción personal. Porque ya el asunto ya no está con ellos, con el respeto que nos merecen. Digo, todos hemos estado en la posibilidad de ser empleados de alguien. Bueno, ellos son empleados del sistema. Y ya en este momento ya el mensaje ya no va ahí. Y lo que les está diciendo Andrés Manuel es, si yo llego sin compromisos, tengo la posibilidad de fungir como un actor para fortalecer al Estado y poder en ese momento hacer que este México se transforme. Yo, esa es la parte que creo que es la más medular y trascendente del día de ayer del debate. Y a nuestros amigos cibernautas, es muy importante que estos 20 días hagamos todo el esfuerzo por transmitir precisamente el mensaje de lo que ya no es una lucha, en donde eso ya quedó en el pasado, porque ya todas las batallas las hemos ido ganando poco a poco. Quedó al descubierto la situación de Televisa con Peña Nieto. No fue necesario nada más que colocarlo, debatirlo, y luego llegó la información por todos los caminos, incluyendo los externos, el externo, como The Guardian. Entonces, esa parte ya quedó ahí. Ya, eso ya no se puede ocultar. Sí hay una relación Televisa-Peña Nieto, pero eso ya queda ahí. Lo que tiene que entender Emilio Azcárraga y todas estas gentes que están apoyando a Enrique Peña Nieto es este mensaje. Y es la parte medular. Entonces, pues, compañero Memo, no sé si quieras agregar algo más. Pues nada más concluir, igual en esa parte internacional, Mauricio, ya con esto, y yo también concluyo, dice Andrés Manuel una cosa interesante, es que un México menos desigual le hace bien a todos. O sea, ¿qué es mejor? ¿Cómo puede subsistir un país con 58 millones de pobres? Esa es la zona de libre comercio que se quiere, con 58 millones. Ese es el continente. O sea, a México, un México menos desigual le conviene a toda la vida global. Y sobre esa parte, ya nada más concluir también sobre los indecisos que dices. En esa parte, Andrés Manuel me pareció un cierre muy bueno, en el sentido de decir, es que los problemas afectan a todos. No es ya una cosa de ricos y pobres, de que si son panistas, de que son priistas, de que si tienen una filia. La violencia nos afecta a todos, la pobreza nos afecta a todos, la falta de oportunidades nos afecta a todos, ya no es una situación, es decir, es la refundación de todo el sistema. Y por eso insistí y empecé mi comentario diciendo esta parte del nuevo pacto social, es que a lo mejor se toma mucho a la ligera, Mauricio, pero
tiene que ver mucho con eso, para crear un nuevo pacto social que reconstruya todo el tejido social, que por la corrupción, que por la situación económica, se ha roto. Es complicado. Y la única forma sí es hacer un pacto social que no tiene que ver, como tú dices, de reformas estructurales, sino hacer un nuevo pacto social interno con la sociedad que presente a un nuevo México. Así, ahí lo veo. Y que va reforzado con la lectura de todas las personas. Ah, eso también. Que está incluyendo a Andrés Manuel como garantía de que el proyecto tiene certidumbre. Que ninguno, que no son improvisados. Que no son improvisados. Que tampoco son compromisos ni favores con otros. Que son las personas que tienen experiencia. En cada una de las áreas. ¿No? En cada una de las áreas. Entonces, ninguno de los otros candidatos ha hecho esto. Así que, pues amigos cibernautas, esa es la trascendencia de lo que pasó ayer en el debate. Les pedimos, por favor, que sean tan gentiles de poco a poco ir transmitiendo estos mensajes en estos 20 días. Estamos a punto de ganar la presidencia. Yo sí creo, por lo que he percibido de estos poderes fácticos, que poco a poco van entendiendo por dónde debe de ir el asunto, y yo sí creo que en algún momento van a tomar la decisión más adecuada, que tiene que ser precisamente para garantizar que el país tenga un nuevo rumbo y que precisamente el cambio verdadero se lleve, claro, a cabo. Así que, pues, amigos cibernautas, no se olviden que el 1 de julio hagamos la gran conspiración democrática, que por la vía del voto, del sufragio, podamos llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Por favor, voten en favor de Movimiento Ciudadano, tachen el águila y regresamos.